Bueno, la verdad que es una conmemoración que se ha transformado ya en el pase a la inmortalidad también de Monseñor Enrique, y que hoy, más allá de todo el dolor y de ese sufrimiento que ha pasado ese 4 de agosto, triste, del año 76, bueno, viene no solo a la memoria de los riojanos, de cada uno de los que en ese momento tuvimos la posibilidad de conocer a Monseñor Enrique, uno siendo niño, y otras, nuestros padres, transitando sus homilías, su acompañamiento, su peregrinación por toda la provincia. Y hoy circunstancialmente nos toca desde la función, pero con el mismo espíritu de siempre, seguir teniendo como palabra y permanentemente seguramente va a quedar para futuras generaciones, tener un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Yo creo que estas son las enseñanzas que no todo solo tiene que quedar en palabras, sino que tiene que quedar en la acción. Vivir en comunión es formar parte de una comunidad. Todos tenemos muchos defectos y tenemos virtudes. Todos tenemos una parte de verdad. Por eso es importante vivir en solidaridad, en confraternidad, vivir en una Rioja que seguramente la soñó, la diseñó, y cada una de las cartas que creo que hay que darle un verdadero sentido e interpretación para vivir. De nada sirve acumular riquezas, de nada sirve tenerlas también por ahí guardadas o enterradas. Creo que hay que sacarlas, volverlas con la racionalidad, pero ponerlas para que ningún y nadie que tenga necesidad pueda seguir sufriendo en nuestra provincia. Creo que son cosas importantes, creo que son cosas que la tenemos que llevar a la práctica, y por supuesto nuestra adhesión del gobierno a este hombre que ha entregado, que sin ser riojano, que desde su Córdoba natal vino y que hizo, se hizo carne de la tierra, se hizo carne de la gente, se hizo carne de los más necesitados. Yo creo que ese ejemplo tiene que, va a ser el mejor recuerdo, es que asumamos cada uno de nosotros con nuestros defectos y llevar ese pedacito de su enseñanza, llevarla a la práctica para vivir todos mejor, en comunión, con fe y con esperanza. Monseñor Colombo agradeció al pueblo y gobierno de la provincia por colaborar en los preparativos de este nuevo aniversario. Bueno, son cosas que realmente nos alegra poder hacer, y que falta mucho para que este lugar, que hoy está visitado por muchos peregrinos, por muchos que han luchado y que muchas veces muchos han tergiversado lo que pretendía Monseñor Enrique Angelelli, va saliendo a la luz. Lo mismo que del padre Gabriel, del padre Carlos, de Wenceslao y de tantos otros que lucharon por la libertad, que lucharon por hacerse expresar. Por eso yo creo que hoy son tiempos de mucha unión, de mucha fe, pero a la esperanza hay que tenerla y vivirla con alegría, para que la alegría de la esperanza no nos defraude jamás. Bueno, vicegobernador, una reflexión de lo que se ha vivido en estas horas aquí en este paraje. Bueno, simplemente adherir a las palabras de Sergio. Recordamos estos 40 años con mucho dolor, pero también con ese símbolo de lucha que significa y significó la muerte de Monseñor Angelelli. Y bueno, seguir acompañando. Creo que el gobierno todavía debe a nuestra gente soluciones, que eso es lo que queremos hacer con Sergio, esa distribución, y trabajamos para que eso pase con esa justicia social que le hace falta a todo nuestro pueblo. Así que bueno, simplemente son momentos de reflexión, momentos que calan hondo el corazón, y sin duda salimos con más energía y más fuerza para poder cumplir este viejo sueño de Monseñor Angelelli. ¿Es un mensaje acorde a la época que estamos viviendo, que tiene consonancia también a nivel nacional, vicegobernador? Sí, así es, y creo que, por supuesto, hoy más que nunca tenemos que estar con ese oído en el pueblo, como lo decía Angelelli, y estar cerca de la gente y luchando por y para, que para eso hemos sido elegidos por el voto popular.